corte de cinta, otra alegría para nuestro municipio, la verdad. Cada vez que hay una obra, vemos un avance para nuestra ciudad, nos llena de alegría, es el esfuerzo de toda una comunidad que está decidida a avanzar. Esto se puede hacer gracias al esfuerzo de cada uno de los vecinos que paga sus tasas y podemos tener estos logros en conjunto. Hoy estamos inaugurando esta plazoleta con cancha de fútbol, con juegos, donde hace muy poquito inauguramos el Jardín 902, el único que tiene jornada doble acá en el distrito, en el barrio San Jorge, donde estamos programando también muchas obras, donde se va a hacer las dos plazas existentes de Liguera, se las va a dejar a nuevo, donde estamos extrayendo enfrente la escuela de oficio, tan importante para nosotros, porque va a estar vinculada no solamente con lo que necesita el municipio para realizar su trabajo, sino con el futuro parque industrial acá sobre la 202. Entonces, trabajar en comunidad para que capacitar a las personas que puedan ingresar en el futuro parque industrial. Así que muy contento de poder estar en el barrio e inaugurando esta hermosa plaza. La verdad que muy contenta por el jardín y por la plaza, que la canchita que juegan los chicos, las nenas. La verdad que muy contenta, quedó hermoso. La verdad, muy agradecida con la gestión de Andrés. Una belleza, la iluminación, las cámaras. Estamos mucho, mucho, pero mucho mejor de lo que estábamos. Es buenísimo, la verdad, buenísimo. Generó un cambio rotundo, ¿no? Está muy lindo todo. Tanto de seguridad para los chicos, la canchita quedó muy hermosa. Muy lindo quedó la plaza, muy lindo el paredón, espero que los vecinos lo cuiden. La verdad que muy lindo todo, porque era todo de tierra, los árboles más grandes, todas las cosas. Y la verdad que muy lindo, ahora más que los chicos tienen la plaza donde jugar, la pelota no se le va a ir a la calle, no corren peligro de ir a la calle a buscar su pelota. Así que la verdad, muy lindo, los felicito. La verdad que el jardín también me gustó como lo dejaron, muy lindo, los felicito.